ministro de Justicia de la diputada doña Laia Cañigueral. Adelante, por favor. Señor ministro, doy por formulada la pregunta. El señor ministro. Le regalo mi tiempo, diputada. Me pregunta qué opinión le merece al ministro de Justicia la propuesta de su grupo de derogar los preceptos del Código Penal relativos a ultrajes a la corona y ultrajes a España. Pues mire, comparta o no su contenido, todo mi respeto por una proposición que viene planteada de acuerdo con el reglamento por quien tiene la representación de la soberanía y en el lugar en que hay que presentarla. El mismo respeto para toda actuación legal, como mi rechazo más firme para quienes manifiestan su discrepancia por métodos violentos, ilegales o irrespetuosos para con los demás. Señora diputada, la Cañiguera, adelante. La libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente y, por tanto, sin censura. De hecho, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Dibujar tiras cómicas sobre la corona o quemar una foto del rey son actos simbólicos que expresan ideas políticas y en ningún caso representan una amenaza física a una persona. La libertad de expresión acaba donde empieza la libertad de otra persona y creemos que este no es el caso, ya que estos actos son expresiones políticas sobre instituciones. Las instituciones públicas e incluso los cargos públicos y políticos estamos sometidos a la legítima crítica y discrepancia. Esquerra y la JERC somos independentistas y republicanos y estamos seguros que conseguiremos estos objetivos a través de una vía pacífica y democrática. De hecho, no compartimos las formas de algunas de estas reivindicaciones, pero tampoco pensamos que estas actuaciones deban ser consideradas delitos tipificados en el Código Penal. Usted, que parece que representa la ala progresista de este Gobierno, ¿cree realmente justo que por quemar un trozo de papel o de tela o por dibujar una tira cómica se puede pedir hasta 2 años de cárcel? Debe confesar que esta medida es completamente desproporcionada, sobre todo si tenemos en cuenta que es la misma pena que se pide a una persona que haya cometido abuso sexual a un menor. Desde Esquerra y desde la JERC hemos presentado esta iniciativa por una cuestión de radicalidad democrática y porque la desproporción de estas medidas es la que está provocando que haya más actos de este tipo. No nos vale la excusa que no se puede reformar el Código Penal a impulsos de la actualidad, porque precisamente la última reforma sobre delitos de seguridad vial se basa en hechos que están completamente de actualidad. Por esta razón, le pedimos que reflexionen seriamente sobre nuestra propuesta para poder avanzar hacia un Estado más moderno y donde los poderes públicos aseguren... Lo siento, el tiempo ha terminado. Señor ministro, su turno, por favor. Señor presidente, señoría, su pregunta es que, ¿cómo valoro su proposición a esta Cámara? Es esta Cámara quien tiene ya de valorar su proposición, no el ministro de Justicia. El Gobierno ya hizo su valoración cuando presentó en esta Cámara un proyecto de Código Penal donde no despenalizamos esos delitos. Pero no confunda dos cosas, por favor. El si debe o no estar limitado el derecho de expresión por un ejercicio ante instituciones del Estado y qué interpretación hacen los jueces de la limitación que existe. Mira, en la primera parte, todos los códigos que yo conozco tienen esa limitación. Yo no creo que ustedes sean más republicanos que los franceses. Permítame que les recuerde que en la legislación francesa está castigada la injuria al presidente de la República. Y no creo que ellos sean menos republicanos que ustedes. Y es que no es un problema de quién es más republicano, sino de si hay que proteger con el Código Penal a las altas instituciones del Estado, las autonomías, los símbolos. Y sí, creo que sí que hay que protegerlos, como a los particulares. Y como usted muy bien sabe, estamos poco protegidos los que participamos en el debate político. Una cuestión es si tiene que haber la protección legal y otro, qué interpretación hacen los tribunales
de esas leyes que existen. Ahora mismo, los asuntos que usted indica están sub judice. Deje que actúen los tribunales. Pero si usted me pregunta si deben estar penalizadas esas conductas, le diré que sí, aquí como en Francia y como en todas partes. Porque se protege no a personas, se protege a las instituciones del Estado. Seguramente con el tiempo lo acabará entendiendo. Muchas gracias.